Bienvenidos una vez más a este programa, ¿Cuál es tu duda? Hoy nos acompaña la técnica número 62, con el tema de matemáticas. Bueno, pues estamos una vez más con la técnica 62, como ya lo mencionaron, y por este lado tenemos a la compañera Yolanda, Roberto, Mariana, Jocelyn, Guadalupe y Arturo. Arturo. Bueno, pues como saben, chicos, la escuela 62 ya es la segunda vez que nos acompaña en este programa de ¿Cuál es tu duda? Chicos, no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿No se puede ser bueno en las matemáticas si no tienes facilidad? Eso es falso. Es como cualquier otra materia. Sí se puede ser bueno si estudias y te gustan. Es nomás cuestión de echarle ganas. Pues sí, como lo dijo mi compañera, nada más es cosa de echarle ganas y pues repasar mucho de los temas de matemáticas. Sí, bueno, es totalmente independiente de quién seas o cómo seas. Lo que importa es qué tan constante se hace en la materia y todo eso. Realmente hay quien a quien se le da más fácil y a quien le cuesta más trabajo, pero pues es cuestión de que le metas esfuerzo y si te cuesta trabajo, pues que asistas a una regularización. Yo creo que como ya lo dijeron mis compañeros, puede que a algunas personas se les haga más fácil o más difícil, pero pues realmente todos tenemos la misma capacidad y pues ahora sí que ya la práctica hace al maestro. Pues sí, como bien lo mencionaron mis compañeros, hay veces a las que a las personas o a algunas personas se les facilita más la matemática y otras a las que no, pero de todas maneras todos tienen la misma capacidad en cuestión de las matemáticas y todos lo pueden lograr si se esfuerzan. Sí, como ya le dijeron mis compañeras, bueno, yo les voy a dar unos consejos. Si tienes problemas con las matemáticas, trata de acercarte a tu profesor de matemáticas y expón tu problema que tengas también, asiste a regularización. Y en vez de que estés con tu teléfono viendo Netflix o Facebook o tus redes sociales, vea cursos de regularización para que mejores en las matemáticas. Muy bien, chicos. Bueno, estábamos platicando un poco aquí fuera de cámaras qué era lo que implicaban, qué era lo que tenían sobre las matemáticas. Comenzamos con esa parte, por favor. ¿Qué es lo que tienen ustedes duda de sobre las matemáticas? Es lo que tienen para exponer aquí. El compañero, por favor. Bueno, yo digo que a veces se nos dificulta mucho el álgebra, que es desde ecuaciones de una o dos incógnitas o las que sean. Creo que se nos dificulta bastante, ¿no? Pero es cuestión totalmente de practicar y practicar y practicar y tratar de aplicar todos esos métodos a los problemas y ya. Creo que es todo. Pues sí, como lo dijo mi compañero Roberto, pues la mayoría son ecuaciones y eso es lo que se nos dificulta mucho. Y pues nada más es cosa de practicar y poner atención a las clases para que entiendas. Pues a mí se me dificulta lo del teorema de Pitágoras. La verdad es que luego me confundo cómo hacerlo. Yo digo que tal vez es en el procedimiento, en la cuestión de las ecuaciones. Porque incluso hasta te pueden venir binomios, los cuales es un procedimiento demasiado tardado y te puedes confundir en las literales o incluso hasta en los signos. Sí, como ya lo dijo mi compañera Guadalupe, tienes tú que aprenderte la ley de los signos, saber cómo resolver una ecuación y los binomios también. Y si tú tienes algún problema, como ya lo dije, acércate a tu profesor y busca ayuda de él. Muy bien, chicos.
tenemos aquí dicho que existen varios mitos, ¿no?, sobre las matemáticas. Háblenos un poco sobre los mitos que tienen ustedes. Bueno, uno de los mitos puede ser que las mujeres no son tan buenas en las matemáticas como los hombres, y eso puede ser totalmente falso porque realmente tanto hombres como mujeres tienen la misma capacidad y todo depende del esfuerzo y de tu empeño. No realmente, de hecho, inclusivamente eso se podría decir desigualdad de género. Que las matemáticas no sirven para nada, pues realmente las utilizamos a diario, desde el momento que nos levantamos para ir a la escuela, el tiempo que tomamos para bañarnos, desayunar, cuando vamos a, no sé, a una tienda a comprar ropa, aplicamos un descuento. Realmente son muy importantes. Y en la cuestión también del arte, conocemos un artista o pintor famoso que se llama Kandinsky, el cual hizo una obra de arte con un compás y fue muy famosa, y últimamente se ha estado dando exposiciones en los museos acerca de esa pintura. Bueno, retomando un poco de que las mujeres no son buenas en las matemáticas, yo creo que es una ideología que se tiene a través del tiempo, y yo digo que esa ideología tiene que cambiar conforme pase el tiempo, ya que hay casos muy importantes como el de Marie Curie, que fue científica química y física. Ella ganó el premio Nobel a la química y fue la primera mujer en lograr ese premio. Entonces yo creo que hay que quitarnos esa ideología de que uno es más y otro es menos. Bueno, en el tema de la pintura y las figuras geométricas no solo son tema de matemáticas, sino también, como comentó mi compañera, hay muchas pinturas que están a base de estas figuras y utilizan el compás y reglas para poder hacerlas. Uno que he escuchado es que los amantes de las matemáticas o a las personas que les gusta por lo general suelen ser aburridos, y pues eso no es cierto, es como un gusto por cualquier otra cosa, simplemente es una preferencia o inclinación hacia algo. No tiene que ver con que eso te haga aburrido o algo. Es básicamente, como todo en la vida, algo que te guste ya. Claro. Chicos, de aquí de ustedes, ¿quién le gustan las matemáticas? ¿Quién es bueno para las matemáticas? Más o menos. Muy bien, chicos. ¿Qué más quisieran exponer sobre las matemáticas? Hay vocabularios, ¿qué hay sobre las matemáticas? No, como dice, no solo son ecuaciones y fracciones. ¿Qué, en realidad, qué hay sobre las matemáticas? Yo creo que literal las matemáticas es como todo un arte, y literalmente las podemos encontrar en cualquier lado, en los aparatos que usamos diariamente, inclusive en la naturaleza, en las construcciones. Realmente las matemáticas, aunque no lo parezca, está en todos lados, solo nos falta como poner un poco de atención y observar detenidamente lo que está a nuestro alrededor. Bueno, también es necesario para las matemáticas aprenderte las fórmulas y el lenguaje matemático, porque pues es fundamental para aprender. Bueno, como lo menciona mi compañera Jocelyn, claro, las matemáticas están en todo. Existe algo llamado como la proporción divina, que habla acerca de que toda proporción es matemáticamente exacta. Todo, o sea, el tamaño de los árboles tiene cierta proporción para que alcance todas las hojas un rayo de luz siquiera. Estamos hablando que casi todo el universo, por no decir todo, tiene matemáticas. O sea, es totalmente calculable todo. Es lógico, es a lo que me refiero. Bueno, retomando en la cuestión del lenguaje matemático, debemos de incluir los elementos básicos que se requieren en cuestión qué es una suma, qué es una resta, qué es una ecuación, qué es un cuadrado, qué es un triángulo, en fin, todos esos ejemplos. Tenemos que estudiarlos, porque al final de cuentas, si hacemos un examen y ya sabemos muy bien las ideas que es cada uno de los elementos que conlleva un examen, se nos facilita más hacerlo. Ya sabemos los métodos, el procedimiento y todo.
como lo dice mi compañera Guadalupe, si tú te aprendes los métodos, las fórmulas, te va a ser más fácil poder pues, seguir aprendiendo mejor, ¿no? Bueno, dejando a un lado las fórmulas, también es importante que tú aprendas sobre los cuadrados y los triángulos. Porque tú, un ejemplo, llegas a tu examen, eres niño de primaria y te piden que saques, por ejemplo, el perímetro. Entonces, como tú no sabes qué es un perímetro, dices, oye, ¿qué es esto, no? Entonces, eso es importante antes de un examen, que tú tengas una idea de qué viene en el examen y tú lo estudies, lo comprendas, para que el día del examen tú no estés nervioso y puedas resolverlo de forma correcta. Retomando lo que dijo mi compañera Jocelyn, pues matemáticas están en todos lados, solo que como nosotros lo relacionamos más con las fórmulas y ecuaciones, porque lo demás ya lo vamos casi diario, se nos hace algo cotidiano, tomamos que las matemáticas son eso, fórmulas y ecuaciones, y no que también conlleven los números, sumas y restas. De hecho, creo que pues sí, retomando un poquito lo de los mitos, no es como todos dicen que las matemáticas son aburridas, realmente se pueden hacer cosas grandiosas con ellas. Nosotros, el año pasado, inclusivemente montamos en la UAM figuras, bueno, pues hicimos animales basándonos en figuras y cuerpos geométricos, principalmente en lo que es el triángulo. Muy bien, eso iba, chicos. Comentaban que las matemáticas se podrían convertir en hasta en obras de arte, ¿no? ¿Por qué se convierten en obras de arte? Porque las podemos utilizar para crear arte. Por ejemplo, hay uno llamado Art Snow, que es como arte nieva, que es así que en las montañas o lugares muy nevados puedes agarrar unos esquís y con figuras o formas geométricas vas trazando pues una flor, lo que quieras, y si sacan una foto aérea, se va como quedó, pero se utilizan las figuras geométricas. Yo digo que más que nada el arte conlleva eso, a figuras geométricas, se basan en ello. Si nos damos cuenta en una pintura, podemos encontrarlas, entonces básicamente se basan en ello, de las figuras geométricas, es por eso que se hace arte con ellas. Ok. Yo pienso que los grandes artistas, yo creo que dejaron un poquito al lado las matemáticas y plasmaron, yo pienso que dijeron, un triángulo, ¿cómo se verá con un círculo? Diferentes colores, mezclarlos. Entonces, conforme vayas experimentando con las figuras geométricas o con cualquier figura que tenga que ver con las matemáticas, te das cuenta que eso puede formar cosas grandiosas como el círculo. Y pues también nos ayuda para determinar el tamaño del cuadro que vamos a querer, no sé, si lo queremos muy grande o muy chiquito o si lo queremos para alguna pared en especial. El uso de las matemáticas en el arte es indispensable, ¿no? Existen diferentes corrientes artísticas que toman base como las matemáticas o la geometría en general, y es muy bonito, ¿no? Es elemental ver este tipo de obras, es agradable a la vista y es muy grato verlas, ¿no? Saber que hasta en las cosas como el arte hay matemáticas. Es muy impresionante, ¿no? Este hecho, que hasta en la cosa más absurda que puedas pensar, pues existen las matemáticas. Como lo dicen mis compañeros, desde el momento del tamaño del cuadro, las pinturas, para todo se utiliza. Ok. Chicos, ¿nos podrían dar algunos ejemplos sobre lo que es el vocabulario matemático? La resta, la división, la multiplicación, el numerador, el denominador, que es el caso de fracciones, las ecuaciones, las líneas, las diagonales, los cuadrados, los triángulos, los rectángulos, bueno, cualquier figura geométrica. Pues el vocabulario matemático es básicamente qué es o para qué nos sirva eso. Por ejemplo, la incógnita es el número que debemos hallar en una ecuación. En el caso de la división, el divisor es el número por el cual se va a dividir el numerador. Y, por ejemplo, si ponemos 36 entre 12, el 36 sería el dividendo, o sea, por el número que se va a dividir.
Bueno, cabe destacar que hay que tener dominio del lenguaje en español, ¿no? Que, pues, para dar a este. Hay ciertos términos en las matemáticas que no sabemos, ¿no? A veces su significado, y pues, gracias al lenguaje, pues, tenemos su significado, ¿no? Como lo mencionó mi compañera Yolanda, el uso de la incógnita, ¿no? Que significa el número que deseas buscar o el número que se desea tener el valor, ¿no? Hay muchos términos y terminaciones en el lenguaje matemático que van totalmente de la mano con el lenguaje común, ¿no? Y a veces nos cuesta entenderlo. Muy bien, chicos, pues algo más que quisieran agregar sobre este tema de matemáticas. Yo digo que al final de cuentas es muy indispensable y muy importante en las cuestiones de matemáticas aprender el vocabulario, aprender que no simplemente es una materia que entre comillas la podemos clasificar como odiosa, sino es más allá que una simple materia. Es arte, es creatividad, y si la estudiamos tendríamos un gran futuro en matemáticas. Yo creo que, como dice Lupita, eso de no verlo como ay, matemáticas, o sea, al final de cuentas es una materia, nos puede servir para mucho y puede ser hasta divertida. La cosa es que, como luego son muchos números y fórmulas que te tienes que aprender, ya hasta lo vamos así como, ay, ahí vamos otra vez. Pero en el fondo puede ser muy divertida si realmente te gusta. Creo que, pues sí, las matemáticas son todo un arte y pues sí, es todo un lenguaje y... Yo creo que sí, como dice Yolanda, se pueden hacer divertidas, y yo creo que, pues sí, tal vez al principio se te puede hacer pesado, pero en vez de verlo negativamente, lo puedes ver positivamente y verlo por el lado de que, pues, son nuevas experiencias y puedes aprender más. Entonces, como que hay que verle ahora sí que literal la buena cara a las matemáticas. Bueno, claro, a veces nos da como que miedo a las matemáticas, ¿no? O tenemos temor a aprender, pero muchas veces también depende del maestro o de la persona que nos enseñe esa rama, y pues se nos queda como que ese miedo a las matemáticas o miedo a fracasar, ¿no? Pero pues son muy bonitas en cualquier aspecto. Si algún día alguien quiere estudiarla, pues adelante, ¿no? Gracias a... Hoy en día tenemos muchas herramientas como YouTube, hay muchos tutoriales sobre desde suma, desde lo más básico hasta lo más alto en matemáticas, y sí, es muy bonito ese mundo. Y bueno, como lo dice mi compañero, o sea, no te quedes con las dudas de dónde salió ese número o así. Tú pregúntale a tu maestro o a la persona que te está asesorando para que puedas entender bien el tema. Bueno, sobre todo que dejen de creer en los mitos, los típicos mitos de los que ya hablamos, dejen de creer en eso. Ustedes experimenten como ustedes lo vean, porque como dice la palabra, es un mito, no es verdad, no está comprobado. Entonces, dejen de creer en ellos y vean el lado positivo a las matemáticas, no el negativo. Vele el lado bueno y pues esfuérzate, o sea, vayas experimentando. Chicos, yo les tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que las matemáticas las van a usar el resto de su vida? Sí. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué las matemáticas son indispensables? Creo que, como ya lo dije, las matemáticas se pueden encontrar en todos lados. Solo hace falta como poner un poquito de atención. Y pues la verdad es que, pues, con las redes sociales hemos visto bastantes videos de personas que no saben matemáticas. Y entonces como que pues sí te quedas así como que impactado, pero realmente como que literal le das la vuelta a la hoja. Entonces como que no le damos la importancia que necesita. Entonces, pues yo creo que sí vamos a ver matemáticas al rastro de nuestras vidas, porque, o sea, cuando vayamos en un trabajo necesitamos saber cuántas horas vamos a trabajar, cuánto nos van a pagar y por horas extra cuánto nos pagarían. Lo necesitamos básicamente para vivir, porque si no ya nos quedamos ahí en la calle. Bueno, el uso de esta ciencia es fundamental en nuestra vida cotidiana, ¿no? Creo que no existiría un mundo como lo conocemos sin las matemáticas, y lamentablemente o afortunadamente, pues es el uso de las matemáticas es día a día. Es. Pues
pues sí, como lo dice mi compañero, se plasman en todos los lugares de nuestro planeta, como para cuando vas a la tienda y tienes que saber cuánto vas a pagar, o cuando vas a una tienda de ropa y te hacen descuento, también cuánto vas a pagar con el descuento y todo eso. Yo digo que sí es muy indispensable, porque como bien lo decía mi compañera, si vamos a una tienda tenemos que saber hacer cuentas para saber cuánto de cambio nos devolvieron y si la persona nos dio más o nos dio menos de lo que nos tenía que dar. Bueno, dejando a un lado un poquito de hacer cuentas, durante todas las carreras que tú quieras estudiar encontrarás matemáticas. O sea, es como si tú dices, un ejemplo, salir de las ecuaciones. No, viene otro tema más difícil. Entonces, siempre, absolutamente siempre encontrarás o verás matemáticas y tienes que aprender a manejarlas. Por eso hay que verle el lado bueno, porque las vamos a utilizar toda la vida. Muy bien, chicos. Bueno, pues estamos llegando casi al final de este programa. No nos vamos sin antes también que manden saludos pues a quien gusten. Pues saludo a mi papi, que está ahorita en su ascenso, trabajando como siempre, pero ahí está. Pues saludos a mis compañeros, a Wendy, Andrea, Mariana. Bueno, saludos a toda la escuela y... Saludos a mis compañeros y a mis maestros. Saludos pues a mis papás y yo creo que a todas, bueno, principalmente a mi escuela, pero yo creo que a toda la comunidad técnica. Yo a mi mamá y al profesor Villegas, que nos ayudó a estudiar básicamente estos temas para poder demostrárselos a ustedes que no es tan difícil lo de las matemáticas. Yo quiero mandar saludos a mi mamá y a todas las personas que nos vean. Muy bien, chicos, pues bueno, no nos vamos sin antes agradecer al profesor César Cervantes, que es el que trae a estos chicos a que puedan realizar este programa, y también pues darle las gracias al director general Ernesto Gutiérrez Garcés, que por él nos brinda estas facilidades para que podamos brindar uno de estos más programas, ¿verdad? Y recuerden, pues este es de GESTV y te ve aprendiendo. Hasta la próxima, chicos.